Carampa, que para empezar, lo que significa el nombre Carampa es, somos la asociación de malabaristas, AM, Carampas, la AM, dentro de su carpa. Entonces la AM es la asociación de malabaristas, que fuéramos un grupo de amigos que hacíamos malabares juntos un par de días por semana, en el Retiro, aquí mismo en el albergue juvenil donde está ahora mismo la carpa, y que todavía como asociación tiene una vidilla, tenemos 2 días de semana por semana de carpa abierta un poco a los socios o los aficionados de los artes circenses. Y conseguimos aquí en el albergue permiso para, pues muy de vez en cuando, montarlo, hacer un fin de semana de talleres, bajarlo. Hasta que un día en unos talleres de verano nos pidieron la Comunidad de Madrid unos talleres de verano y dijimos nosotros, uy, mejor es montamos la carpa aquí porque si llueve, que aquí en Madrid no llueve nunca en verano, pero coló y hacía que nosotros nos acostumbramos a mantener una carpa, de lo que es entender la responsabilidad de tener una carpa montada, y albergue también se acostumbró a este tránsito de personas entrando y saliendo del espacio. Entonces, una vez que tenemos este espacio, digamos, permanente, tenemos que empezar a buscar qué hacer dentro de esta carpa. Entonces empezamos con cursos que nosotros damos a nosotros mismos, campaña escolar, actuaciones para niños, y nos dimos cuenta que lo que más interés había, lo que más demanda había era para cursos realmente tanto para jóvenes con ganas de aprender a más alto nivel, como realmente una formación profesional. Nosotros en esta escuela, en la Escuela de Circo Carampa, llevamos varios programas. Por la mañana se hace un programa de lo que sería formación profesional, es para alumnos que quieren hacer del circo su vida, su profesión, y consta de 2 años que ellos cursan aquí. Es una escuela preparatoria y la intención es que sigan estudiando luego en escuelas superiores. Luego por la tarde, a partir de las 5, damos diferentes materias relacionadas con el circo para abierto al público en general, de formación permanente. Durante 9 meses trabajamos las diferentes técnicas. Después también tenemos programas para niños, luego hacemos espectáculos, o sea que es bastante amplio lo que hacemos aquí. Pues empecé acá porque me hablaron de esta escuela y además me gustaba venir a vivir acá en España. Y entonces empecé haciendo los cursos de la tarde acá y trabajando. Y luego me motivé siempre más hasta que decidí de hacer las pruebas que me cogieron. Hago portes como especialidad y como segunda verticales. Yo empecé en esta escuela viniendo a los cursos de la tarde y pues así fue surgiendo mi amor por esta disciplina tan bonita como es el circo y decidí probar a presentarme a lo que son las pruebas de carampa. Me cogieron y aquí estoy, llevo 2 años y súper bien, súper contento, entrenando mucho. Y mi idea es seguir formándome en otras escuelas superiores, en Francia, en Bélgica. Y bueno, esa es la idea, ¿no? En principio. Everybody, step right up and join us at the circus. There's a lot to do and see you've never seen before. Everyone is welcome at the circus. Get ready for the show. Ha! Oh, the clowns!